buenas amigos, aquí Charlie comentando para los HDA Gamers y llegamos al partido de la fase de grupos de hoy, partido que va a enfrentar al equipo de Gafa Squad contra Lo Importante Es Participar. Así que estamos esperando tan solo a un jugador del equipo de Lo Importante Es Participar, que le está dando los típicos errores de este juego. Y vamos con el lío, saludar a todos los que vayáis entrando. ¿Qué pasa, Real? Saluditos, crack. Sí, sí. Que haga eso, aquí estoy dialogando con ellos. Jolín, empieza pronto, Real. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Que te pegues un traguete. Un traguete, mira, Real, lo estaba deseando, la verdad, echar el traguito. Me viene hasta bien. Muchas gracias, Real. Saluditos a los que vayáis entrando, que sepáis que si queréis formar parte de la familia Huevones de Élite, os tenéis que, solamente os tenéis que suscribir. Ya sabéis que con Prime es gratis, y si no, pues también lo podéis hacer sin Prime. Y nosotros lo agradeceremos de igual manera, y formaréis parte de la familia Huevones de Élite ahí con ese hashtag. Que bueno, si miráis para abajo en Conoceros, veréis que tiene unas cuantas ventajas el suscriptor. Tiene bastantes ventajas el suscriptor, como podéis ver en la parte de abajo donde ponen Conócenos. Tenéis un canal de Discord donde podéis hablar conmigo, se sortearán plazas gratuitas para torneos. Y aparte, cuando hagamos directo jugando con gente, los suscriptores siempre tendréis ventajas, así, cuidado, cuidado. Encima, cuando llevéis 8 meses de antigüedad como suscriptores, 8 meses solamente, tenéis regalo seguro que os llegará a vuestra casa, regalo dedicado de los HDA Gamers, y a partir de esos 8 meses de antigüedad, cada año que añadáis de antigüedad será regalo seguro para vosotros. A ver quién os puede decir eso, en qué canal os pueden decir eso. Eso no os lo pueden decir en ningún canal, que os vayan regalando, que os hagan regalos por ser suscriptores, por seguirnos durante 8 meses, por pertenecer a esa familia de los Huevones de Élite durante 8 meses, os enviamos un regalo a casa. Sí, sí, ahí eso está cuadrado, Mostach. Regalete dedicado. Sí, regalo dedicado. Mañana vamos a jugar Warzone y tengo por ahí, me estoy montando un equipo de élite para que la peña disfrute. Claro que sí. Saluditos a Sidex. Si te portas bien. Hombre, yo Sidex, ¿cuándo me he portado mal contigo? Nos portamos aquí bien, pero con todos nosotros. Ya está aquí tu papi. Sabes que hemos llegado. Hemos superado esos 500 seguidores. El próximo desafío será llegar seguramente hasta los 1000, ¿por qué no? Y haremos ese especial. Haremos ese especial, esperaremos a que acabe este torneo del infinito. Y cuando acabe, antes de que empiece el de World War 2, haremos ese especial que os hemos prometido. Y os esperamos a todos, a los 500 seguidores, bueno, a los más de 500 seguidores, y a todos los que queráis venir, porque contra más seamos, más divertido será ese especial. Podéis hacer, podéis participar ampliándolo, habrá retos, habrá desafíos, habrá sorteos, algún regalete. ¿Qué más se puede pedir en un especial? Sí, sí, el especial de 500 seguidores de la semana que viene va a ser brutal. A ver, bueno, estamos esperando que llegue el jugador de Lo Importante Es Participar, que está teniendo unos problemillas interesantes para entrar. Aquí Nate que le dice a Gides que caliente para el torneo de Black Ops 4. A ver, espérate, que no os veo, que no os veo. Daviño te está amenazando, bro. ¿Qué me ha dicho Daviño? Que lo saludes como Dios manda o te hace saltar. No me jodas, Daviño, que dormí una hora y media. He dormido una hora y media y me he pegado una machacada hoy. Que vengo deslomado, Daviño, y aquí estoy. Y encima, después de este directo de partido, tenemos un directo de Fortnite. Esperaremos un poquito para arrancarlo cuando acabemos. Quizá media hora o una horita, según a la hora que acabe esto. Y arrancaremos un directo de Fortnite para el evento. Porque sí, el evento, sí, en teoría es esta tarde, así que hoy a las 8 debería ser el evento. Iremos a esperar el evento. Mientras, llegando yo al nivel 100. Ya estoy en el 99, así que voy a llegar. Claro que sí, va a conseguir a Midas Chatlio también. Saluditos, y bueno, iremos jugando hasta que llegue el evento y a ver qué es lo que nos ponen. Lo que no entiendo, ¿por qué no me llamas David? Pues porque pone Daviño ahí, ya estamos acostumbrados. Yo qué sé, Daviño. Tiene más personalidad, tiene, Daviño, para lo que estamos haciendo. Has currado de mañana, sí, sí. He currado de mañana. Sí, yo doy fe, eran las 3 de la mañana y todavía estaba despierto. Sí, sí.
A las 3:30 estaba viendo cómo Mostar se cargó a dos equipos enteros en, a los dos equipos que quedaban de Warzone enteros, él solito. Mientras estaba, que encima como se estaba grabando la cámara, le veías la cara de tensión, que no había pasado tanto miedo en la vida. Estaba más nervioso que... que Pimpele, pero sí, se cargó ahí a dos equipos, les jodió la vida, les jodió la vida. Y yo me he despertado a las 4 de la mañana con un ataque de tos que casi me muero, colega. O sea, ¡pua! ¿Qué problemas duran tanto? Pues supongo que los resfriados. Sí. Charlie, has llegado a 80 kills en partida. Pero sí, he llegado a 80 kills en partida, pero en mapas como Shipment, un punto caliente de estos que se extienda mucho... No es lo más común llegar a 80 kills en una partida. Contra los bots. Yo creo que he llegado contra el hasta, Daviño. 80, hasta 80 kills hasta yo. Lo que pasa es que una vez de cada 100 años. Bueno, ¿qué creo. Pasa? ¿Qué pasa? A ver, se están... Vamos, chicos, ¿quién falta? ¿Quién a ver, falta? ¿Quién? No, falta alguien de lo importante. A ver, les voy a decir, chavales. Chavales, que supongo que lo estarán viendo. Quillo. Dice que ha reiniciado del todo. Me ha parecido leer por aquí. Quillo, que el domingo es la final. Hostia, qué bonito eso. Quillo, que el domingo es la final. Sí, sí, claro, es como... No vais a esperar mucho a Charlie, que como esté sin comentar más de 5 minutos... Sí, me quedo sopa en directo, ¿eh? Me veis aquí que me apalanco y a tomar por el culo. Me quedo aguacate. Pero me quedo aguacate. Que no se extienda mucho el evento de Fortnite después, porque tal cual acabe, patadita y a dormir. A ver... Yo soy más de 120 y soy manco, dice Daviño. Pero es que tú estás flipado, Daviño, estás flipado. El Daviño es un flipado, está todo el día ahí en el punto caliente. Que el otro día nos pasó una foto de World War 2 que había matado a 700 personas en una partida. Yo es que a mí de los Call of Duty realmente solo me gusta el modo de duelo por equipos y el de BD. Bueno, y en este caso, en el último también el de ataque cibernético, porque es muy parecido al Veide. Pero mí... esto de modo, la verdad es que no me gustan. A mí es que a mí me gusta más el Veide de toda la vida, pero yo juego todos los modos, a mí me da igual, chavales, porque yo... A ver, lo que tiene la puta calidad como la mía es que puedo meterme en cualquier fregado, porque vais a salir perdiendo los demás. Claro que sí. Soy un pintacaras. Charlie, Dap, Sniper... Dap Sniper. Yo sé el Dap Metralleta. Hostia, yo tengo el Dap Metralleta, sí, pero el Dap Sniper, ¿cuál es? Espera, el Dap Sniper te lo hago yo. No puede ser. ¡Pa! Madre mía, lo que acabamos de ver, que me va a tirar el agua, me va a tirar todo. Pero tienes que hacer el Dap Sniper, tío. Atención con el Dap Sniper. Ahora, esos son patentados por nosotros, ¿no? Ahora tenemos el Metralleta y el Sniper. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Nos falta un jugador. Está reiniciando Play, router y hasta su casa está reiniciando para que le deje. Por aquí Jimmy dice, me meto yo a jugar. Bueno, de momento estamos aquí esperando a... Estamos tranquilos. Lo importante es participar, pero bueno, para eso tiene que participar. Voy a poner el mapa de Scorch mientras tanto. Sí, venlo preparando porque si encima nos tenemos que esperar luego... Echamos un duelo por equipos para calentar. Muy bueno, Miki, otro. Uno más, ¿eh? Uno más, pero ya está por ahora, ¿eh? ¡Pa! Hostia, cómo se le va la olla. Madre mía, qué manera de hacer dabs. Le voy a enviar un audio aquí. A ver, si veis que no se puede unir, que se una uno de tu equipo a él... Y yo me uno a ti. Y entonces a ver si así después puede entrar. Que ya sabéis que eso ha fallado con mucha peña. A ver si así lo podemos hacer. Madre mía, cómo da veo. Pues le he enviado ahí. Envío audios en directo. Que en realidad lo estoy enviando dos veces. Sí, porque somos unos Illuminatis. Wow. Ojito con los Illuminatis. Esa peña pilotaba, ¿eh? Bueno. Tú estabas aquí, qué paz, qué con las coñas, pero los Illuminati... No, pero es que encima nunca van a oscuras por ningún lado. No, porque son Illuminati. Claro. Son los Osram. Ya está, era el chiste malo del día. Sí, hombre, por favor. No, vamos... Vuelve Nesquik
Y tenemos que pensar algún chiste de Nesquik durante el partido. ¿Algún otro chiste de Nesquik? Claro. Tenemos bastantes. A ver, tengo intriga por ver al equipo de Gafa Squad. ¿Qué ha pasado? No, se habrá ido Nesquik, se habrá ido Nesquik a buscar a su compañero. Imagino que Nesquik se ha ido con su compañero. Me voy a unir, a ver si ya se ha unido. Venga, 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 vamos. Ah, pues me he unido a Nesquik. Antes de tiempo, quizá. Bueno, da igual, que venga el otro. Bienvenido al Minions. Bienvenido a la familia de los HDA. Este dap es para ti, brother. Bienvenido a la familia. Hostia, Charlio, ¿alguna vez te has subido a un árbol? Pregunta. Pregunta real. Sí, sí, me he subido a árboles. ¿Quién no? ¿Y quién no? Ahora podría decir sí. Quién no, pero sería muy cruel. Así que no voy a decir quién no. A ver, pero ¿qué está pasando? Ah, bueno, están viniendo conmigo. Han venido todos conmigo. Kusak, Indulto, mira, nos vamos a juntar todos sí, y va a seguir faltando el mismo. Yo lo bueno es que no me he subido nunca a un árbol. Me he subido a muchos árboles. Claro, claro. Los monos me tienen envidia. Al final, Charlie, ¿cómo fue el sorteo? Pues el primero del grupo 3 contra el primer mejor tercero. Lo que pasa es que no lo podemos saber. Por vuestro lado, estaríais en la parte inferior derecha, primeros del grupo 1, y os enfrentaríais al segundo mejor tercero. Pero claro, eso hasta que no se acaben los grupos, cala, no lo puedo saber. Y he hecho unos cuadros súper... Bueno, unos cuadros no, un cuadro súper guapo ahí de colorines y todo, para que cuando tengáis los nombres puestos se le eche foto y lo veáis, vamos. Más que nada porque tengo dos partidos hoy tarde. Sé de dos partidos, ¿no Johnny era el que faltaba? Sí, creo que sí. Solo falta un jugador más. Y si se mete, me voy a mi lado y ya se podrían meter todos. Sí, sí, sí. De Raf, ¿para cuándo torneo de Roblox? ¿Eso del Roblox qué es? No, hombre, bueno, no, Mostas, tío. No me jodas, Mostas, tío. Venga, que al final te duermes. Porque encima, de verdad, Mostas, eso no se hace, tío. Charrio, Miki, ¿has hecho puenting? Yo no. Y yo tampoco. Pusheando, pues, ¿qué grupo era, por cierto? Pusheando es el grupo 3. Y claro, es que el grupo 3 quedan 4 partidos que se juegan hoy, cala. O sea, ahora a las 3, teóricamente se jugaba el Eternos versus Pusheando. Luego a las 9 o a las 10 se juega el Pusheando versus Gafa Squad. Y creo que hay otro partido que es Eternos versus Lo Importante Participar, que se juega a las 6. Entonces, Pusheando y Eternos llevan todos sus partidos ganados. Supongo que se jugará en el cuello en el partido que se está jugando ahora a las 3. Debería ser así. Dice que te animes, Bogo, que se te había apagado, no sé, se le ve reventado. Hombre, he dormido una hora y media, chavales, y no sabéis la paliza que me he pegado currando. No sé qué pasa, tíos, no sé qué pasa, de verdad os lo digo. Voy a cerrar esta aplicación, me voy del juego y todo. Me voy del juego, chavales, se acabó el partido. Madre mía, lo que están liando, pero ¿quién es el que faltaba ahora? No lo sé, si es que se había metido. No, seguía faltando uno. Pero yo no era el mismo, ¿no? No, era uno de Gafa Squad ahora. Nos sigue de Raf, así que bienvenido a la familia de los Bienvenido a la familia de Raf. Y a ver si ya se pueden unir todos. Ahora doy los saltos, Mostas, no subrayéis. Ahora doy los saltos. En este juego siempre hay problemas de unimiento, ¿eh? Doy los saltos enseguida que te unas a los huevones de élite. Por aquí ha llegado Gonzac también, así que bienvenido. Tenemos que recordar a esos 22 huevones de élite que no pierdan la antigüedad. Cuando se acaba el mes de suscripción, Twitch, lo hemos mirado, da 7 días de margen para que vuelvas a renovar la suscripción para no perder la antigüedad. Es muy importante porque para que nosotros os hagamos el regalo tenéis que llevar los 8 meses de antigüedad, no perderla. Así que si queréis ese regalo en vuestra casita, no os olvidéis de estar al loro con la antigüedad. A ver... Porque si se os va de la cabeza y perdéis la antigüedad, pues... A ver, el regalo os acabaría llegando si volvéis, ¿no? Porque en algún momento llegaréis a los 8 meses. ¡Saludos, Gonzac! Así ya no perdéis. No perdéis la oportunidad. Me gustaría saber en cuántos canales, por esa antigüedad, tenéis regalito seguro a los 8 meses y después cada año. Cada año regalito seguro dedicado por los HDA Gamers. Yo me estoy empezando a preocupar por el partido. Yo también.
Me gustaría que entraras, juego, en los servicios. Pruébalo. Pruébalo, aunque sea a mear. Entra en los servicios. Buah, es increíble el por culo que da Infinite Warfare para entrar, ¿eh? Bueno, supongo que cada juego tiene su por culo. El Black Ops 3 tenía sus cosas, el Infinite tiene las suyas. Creo que Black Ops 4 es de lo mejorcito, ¿no? Sí. He visto que hay... A los de Movistar no les van los servers, dice Sucri. Movistar se informa que Sucri ha dicho que a los de Movistar no les van los servers. Nosotros no somos de Movistar. ¿Charlie, has bailado bachata? Yo he bailado, no sé el qué. Mi baile siempre es diferente. Yo tengo un estilo propio. A ver, por favor, juego, por favor. Por favor, vamos en el mismo equipo. Ahí, eso es lo que quiero de ti. ¡Quiero que me des el cariño que yo te doy! Sí, no hay más que decir. Ahora deberían poderse unir. Os lo juro que se pueden unir. Os lo juro que se pueden unir todos. Venga, que en cuanto empecemos, pues ya, oye, la cosa va fluyendo. Si nuestra conexión va de lujo, Álvaro. Hostia, Álvaro acaba de meter lo de las 5 saltos más. Eso ya son 10, ¿eh? Eso ya son 10, ¿eh? Pues Álvaro... Había leído solo el comentario y digo, hostia, no, que lo ha metido con saltos el comentario. Cuidado, ¿eh? Alfon, vamos a invitar también a Nesquik. No sé si había entrado ya Nesquik, sí que había entrado. Voy a saltar... Pero estamos aquí los 10, chavales. Estamos aquí los 10, seguro. Mira, míralo. ¡No! Porque se ha metido a Veloide, que te estoy viendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solo falta uno, ¿quieres? Pues el que entra. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, papá? ¡Joder! ¿Qué pasa? ¡Hostia! ¡Os lo he dicho! ¡Cago en todo! ¡Cago en todo ya, hombre! Todo lo del tiempo también, un poco así. Sí, ahora mismo lo voy a arreglar. Punto, pa. No quiero problemas, esto lo voy a bajar de segundos. Vamos, a 15. Y a 15. Venga. Dáselo. Dile que te quiere. Solo Johnny, falta Johnny. Cambia de color. Johnny. Enseña la colita, pequeño Johnny. Johnny, ¿sabes qué color es el de tu equipo? Johnny. Johnny, tío. Te estás peleando en el chat con los putos servidores y no ves que tienes que cambiar de color, tío. Me estás poniendo nervioso. Ahora que estamos todos, tío, me estás haciendo perder el tiempo, tío. Gracias, Johnny. Nos sigue Alfon, así que bienvenido a la familia de los HDA Gamers. Y Charlie va a saltar los 10 saltitos que se le han pedido. Unda para Alfon y voy a saltar, Alfon. Me cago en la leche, la que se ha liado. Espero que no se caiga ya más nadie. Bueno, que no se caigan, si es que no podían entrar. No se caían. Hostia, que me mato. Guau, si no puedo con mi alma, chavales. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Charlie, ¿cuánto tarda un pez en ahogarse? Pues lo que aguante fuera del agua. Flipas con los peces, ¿eh? He visto peces ahogarse de formas que harían llorar. Harían llorar a la lluvia. Saluditos a Chris Scott. Bienvenido a la familia, Chris Scott. Este DAP es para ti, brother. Se viene el partido, arrancamos. Madre mía, míralo, qué bonito es el mapa de Scorch. Me dan ganas de llorar cuando lo veo. A mí no. Bueno, 15 segundos cada cosa, pero después están aquí los 8 mirando y mira. Venga, Alfon, coge un arma, por favor. Alfon, no me hagas esto. Alfon, coge un arma. ¡Vamos! Eres un grande. Arrancaremos con la cámara de Alfon, capitán del equipo de Gafa Squad. Y vamos a ver cómo va esto. Pues no sé. Pues si bebe agua y se le va para otro lado, se ahoga entonces. Sí, se le puede ir por la tráquea. Me voy ahora con Alfon. Ahí va Alfon. Alfon, ya van a la zona del punto central, que es en la parte de el puente. Iba a decir la azotea, pero eso es otro mapa. Ahí se ha metido Alfon con todo, va a caer. Me toca seguir la cámara de Buller. Me voy con acá Buller. Puente en disputa todo el rato. El puente en disputa, han llegado los dos equipos con todo, ¿eh? Ahí va Buller, que tira la piña de Buller, cacho pupita.
Y el primer punto de este mapa es para Gafa Squad. Ahí seguimos con Buller. Buena triple ahora para ellos. Buller volando. Buller quería llevarse la baja, pero no va a poder. Me voy con Lornigan. Lornigan se lleva una kill ahí. ¡Oh, oh! Cuidado dónde está Lornigan, que no lo acabó de cazar. Virtual Indulto, que quiere llegar al punto. Indulto, buenísima la baja de Indulto. Ahí sigue Indulto, va a ver si suma esos segunditos, que la verdad que son bien buenos. Ahí se queda Indulto, observando la distancia. Y por ahora tenemos esta ventaja cuando nos vamos a ir a la parte trasera, donde hay un jugador de lo importante es participar. A Indulto le han dado por detrás. Indulto no se ha podido llevar la baja. Estamos ya con la cámara de Nesquik. Nesquik no lo hemos podido disfrutar, volveremos contigo. Joder, con Cusack tampoco, pues me voy de nuevo con Nesquik. Nos toca seguir a Nesquik. Ahí lo llevamos, qué bien se disuelve Nesquik. Mirad, no lleva ni un grumito. Ahí sigue corriendo Nesquik. No, ahora ese no pegaba nada, Pero es que no lo lleva. Ahí sigue Nesquik que va a morir. Me voy con Cusack también va a morir. Me voy ahora con Johnny y Jackal, los jugadores más peleados del mundo por el MVP. Aunque por ahora Johnny va a 0-4, Igual no quiere MVP hoy. Full team para el equipo de gafas. 4 racha de 7 para Buller. Y racha de 5 para Johnny, pero al revés. Sí, la racha de Johnny es negativa. Aquí estamos con Buller. ¿Cómo se siente el sonido de esa electricidad candente cerca de él? Que lo podría acabar de matar, pero Buller se ha apartado por eso, míralo. Se va a pelear ahí con esa esquina. Atención con Buller, tiene problemas con una esquina. No, se va a ir. Lo tiene todo. Buller con su racha de 7, tiene todas las rachas. Y se va a las operaciones del hangar, donde Lornigan se ha hecho una doble. Ahí quiere llegar Buller, va a entrar con todo Buller. Y va a caer, qué buena la baja de Johnny, que se estrena. Johnny se estrena, Jackal que cae. ¿Dónde estás, Nesquik? Vamos, Johnny, vamos, Johnny. Johnny no ha llegado al 0-7 de milagro, Abeloide. Ahí seguimos con Johnny. Johnny haciendo la del saltamontes. Vamos a ver la jugada de Johnny. Johnny que quiere ir por la cueva. Que bien ha cazado Johnny a Alfon. Ahí Johnny que va a caer. Tenemos a Lornigan con rachita de 4. Triple de nuevo. Una peli de estas de brujas y de estas de aventuras. Lornigan. No sé si se lo puso pensando que su nombre sería una película. Lornigan, ¿qué estás haciendo en este juego? Hostia, si estamos todos igual de jodidos de la cabeza. Vamos a ver a Lornigan. Lornigan. La diferencia es brutal, la diferencia es de 110 puntos. Sí, muchísima diferencia. 110 puntos de diferencia para el equipo de Gafa Squad. Ahí va a caer Lornigan. Y me voy con Indulto. Indulto con rachita de 5. Por ahí cae la racha que me imagino que era la de Buller. Indulto en el aire, la doble para Indulto. Y le queda poquísimo para sacarse el Warden también a Indulto. Se va a meter en el punto, les vienen todos por detrás. Vamos a ver si están al tiro. Ahí está esperando Indulto que salgan. Justo cuando deja de mirar, se lleva una asistencia pero acaba muriendo. Acaba otro full team. Otro full team con otra doble para Aka Buller. Madre mía, lo de pinta... las gafas del cerca, ¿no? Los de gafas, Juan. ¿Por qué no me avisáis que tengo esto puesto? No están de broma. Ya lo quito. No están de broma los de gafas, Squad. Me voy a ir con la cámara de Alfon. Alfon que llega por la banda derecha. Ahí va Alfon. Que de nuevo, bueno, llegamos a esta segunda rotación con una ventaja en el marcador brutal. La verdad que mapa que parece muy encarado ya por el parte del equipo de Gafa Squad. Hombre, muy complicado que esto lo pueda remontar el equipo de lo importante, participar. A mí que me expliquen cómo lo han hecho. Hostia, que se han puesto en fila. Alfon que se lleva uno. Es que, es que el jugador más destacado del equipo de lo importante participar. Excusa con 8 bajas. Aquí Boruto dice, este es un canal cristiano y se ríe. Bueno, no sé si es Cristiano, yo creo que es mejor Messi. Sí, es un canal Messi, Es un canal Messi este. Madre mía, la diferencia. Aka Buller, Indulto, siguen haciendo bajas. Buller con 20 bajas, eligiéndose como el mejor. Aunque por ahí está también Indulto con 17, 8 para Alfon y 11 para Lornigan. Aunque ahora viene la triple de lo importante es participar. Vamos a ver a Johnny que lleva doble. Nos está alojando Boruto, gracias Boruto. Muchas gracias Boruto. Ahí seguimos con Johnny, buena baja de Johnny. Johnny racha de 3, Johnny que se viene arriba. Johnny que se viene arriba, vamos Johnny. Vamos Johnny, ¿qué tienes Johnny? Johnny, Johnny va a caer. Me voy ahora con la cámara de Jackal. Ahora he hecho el trago, Boruto. Ahora mismo he hecho el trago.
Ahí seguimos, mira, Jackal, uff, ahí va. Bueno, Jackal, oh, ahí, vaya. Qué mala suerte ha tenido Jackal. Y vamos a ver por dónde anda Alfon. Esto se remonta fácil, dice Javi Cortés. Esto, esto es sencillo, esto es ponerse todo, ¿eh? Hay otra doble de nuevo. Pero el equipo de Gafa Squad, que por ahora tenemos triple de Lornigan. Se ha pegado una triple por donde estaba Lornigan. No, tío, eso es como Avocado, ¿no? Da igual, yo los llamo a todos como si quisiera que estuvieran aquí conmigo. A Kabuler tirando piñas ahí al lío. A ver, 23 bajas. Cuidado lo que llega la turbina. Cuidado, ahí va Kabuler. ¿Se acabó? Se ha acabado esto. H36 que pone los HDA Soldado Feliz. Ojo con el Soldado Feliz, ¿eh? Pero no le ha salido el dibujito, ¿no? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Soldado Feliz no es el dibujito? ¿El emoticono? Pues no sé, yo no le puse el nombre. No lo sé, amigo mío. A ver, ¿se lo ha llevado? Se lo ha llevado el equipo de Gafa Squad, sí. No. A ver. Me voy a ir al... Ahí está, he tardado un poquito más esta vez de la cuenta, ¿eh? Pero no pasa nada. Nos vamos a ir al segundo mapa, que es en... Gato ATF nos sigue, así que bienvenido a la familia de los HDA. Bienvenido a la familia, Gato. Bienvenido a la familia, este DAP es para ti, brother. Y nos vamos a ir a Baden Breakout. Hostia, ahora me jodas que no he quitado el cero. Muchas gracias también, bienvenido a la familia Nornigan. Bienvenido a la familia, un DAP para ti, brother. Sí. Ah, vale, digo, si había quitado el cero, ¿qué ha pasado? Ajustes de juego, he dicho en el mapa de... Breakout, mapa de Breakout, modo buscar y destruir. Y esto creo que ya lo tengo cambiado, perfecto. Pues el mapa que se ha ido para el equipo... Para el equipo de Gafa Squad, bastante fácil. Muchas gracias también por seguirnos a Kabuler. Bienvenido a la familia. Un dap para ti, brother. Bienvenido. Mira, ha hecho aquí un intermedio y se ha puesto a seguirnos. Un crack. Sí, han hecho lo mismo a Kabuler y Lornigan. Indulto. Están... Muchas gracias por seguirnos, Indulto. Un dap para ti, brother. Bienvenido a la familia de los HDA. Bienvenidos a todos. Vamos a ver ahora cómo va este segundo mapa. El primero, la verdad, es que ha sido muy destacado para el equipo. Para el equipo de Gafa Squad, pero el BD ya sabemos que iguala mucho las fuerzas siempre. El BD las iguala en exceso. El BD. Es por eso que a mí me gusta. El BD es precioso, pone a todo el mundo en su sitio. También nos sigue ahora. Bienvenidos a todos a la familia, sois unos grandes. Bienvenidos. Todos los que nos estáis siguiendo y todos los suscriptores, que cuando acabe el torneo de Infinite y antes de que empiece el de World War 2, va a haber ese especial 500, porque ya hemos llegado y estamos muy contentos y vamos a seguir haciendo más grande la familia cada vez, que es lo que queremos. Pues en ese especial 500 va a haber una fiesta que lo vais a flipar. Bienvenido, Aitor, y el DAP para ti, brother, que también lo tengo, claro que sí. Bienvenidos a todos, vais a flipar porque va a haber sorteo, va a haber algún regalito, va a haber retos y vais a poder vosotros elegir lo que va a durar ese directo. Equipo en Warzone y no me has dicho nada. Si no es un equipo de Warzone, Daviño, es para jugar un directo en Warzone, sin más. No es un equipo. Es como cuando juego Fortnite con Código y Mercury, no somos un equipo, pero jugamos en equipo de vez en cuando. Para ganar. Pero somos la hostia. Por aquí Minions dice que como se meta ahí los revienta. Ojo, bueno, Minions machetado, ¿eh? No te pierdas entonces las inscripciones para el torneo de World War 2. Si quieres entrar a reventar gente, busca un equipo. Triple para Kabuler. Triple para Kabuler. ¿Qué ha pasado ahí? Se ha cargado a los tres acá. Y creo que se ha cargado al cuarto también, ¿eh? Creo que era acá el que venía por la banda derecha. Pero madre mía, pero esto hay que poner voz profunda y preguntarle qué ha hecho. Sí, se ha cargado a los cuatro. A Kabuler ha matado a cuatro seres vivos. ¿Es un asesino en serie o una serie de un asesino? Explicárnoslo. Una serie de asesinos, me gusta la serie de asesinos. Madre mía. Pues lo que iba diciendo, que esperamos a Minions si se quiere montar un equipo y entrar en el torneo de World War 2, ahí lo estaremos esperando. Seguro que es un crack y mata un montón. Pues seguramente, vamos ahora que tenemos por aquí con la cámara de Alfon.
Por aquí Javi Cortés quiere entrar para el torneo de World War 2. ¿Qué hay que hacer ahora en el intermedio entre este mapa y el siguiente? Os explicamos lo que hay que hacer para entrar. Bueno, 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 ahí, ahí Alfon, que ha estado. Alfon, qué buena la baja de Alfon. Qué buena la baja de Alfon. Alfon mirando por aquí por la derecha. Ahí, Alfon. Se han cambiado de equipo. No me había dado cuenta, se han cambiado de equipo. Sí, es verdad. ¿Qué hacéis? ¿Dónde? Bueno, da igual. Bueno. El marcador está fino, ¿no? Sí, no, no. No, no, el marcador no puede estar fino. No está fino, no. Es al revés. Se han cambiado, se han cambiado. ¿Por qué cambiáis de color, chicos? Se han cambiado de color, chavales. Yo que tengo puesto el marcador y se me cambian de color. Me han hecho el lío. Me han hecho el liele. No seáis rufianes. No os cambiéis de color. Que tenemos el marcador puesto para que quede guay y vosotros lo liáis. Me la han liado. No pasa nada. No pasa nada, se lo perdonamos. Va ganando el equipo de gafas 4-0. Sí. En cuanto a rondas. Cuando nos vamos con la cámara de Cusack. Por ahora Virtual Indulto no ha salido en el BID, va 0-0. Hostia, es verdad. Ahí va, por ahí Cusack aguantando. Cusa tiene aquí un jugador al fondo. Es su compañero, están rotando. Cuidado que los han visto. Doble para el equipo. Madre mía, les vienen por detrás como locos. Se ha quedado un squeak. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Qué forma de ir. Aka Buller va volando, se ha hecho tres bajas. Y Lornigan, que acaba con Virtual Indulto. Lornigan no tiene sentimientos y acaba con su propio compañero. Pero te das cuenta que todavía no ha aparecido por ahí. Uno de los jugadores no ha aparecido por ahí aún. No, 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 Indulto está... Sigue ahí, ¿eh? Está desaparecido, ¿eh? ¿Podrás creer que acabe el buscar y destruir y siga 0-0? En plan de yo no he venido. Sería increíble, ¿eh? Que Indulto no hiciera nada en todo... O sea, ni morir ni matar. Es ahí que... tranquilamente, ¿eh? Ahora vamos con la cámara de Aka Buller, que va a otro ritmo. Va 7-1. 7-1 para Aka Buller, que tira la piña. Ya ha visto ya un jugador... Creo que la han visto. Sí, sí, yo creo que la han visto. Pero bueno, Aka Buller va por ahí. Mira, Johnny que se acaba con Lornigan. Alfon con Johnny. Aka Buller que se hace a Cusack. Lo han visto, pero no le tienen. Ahí, otro para Aka Buller. Qué forma de matar. Ha cogido el Franco. Está muy loco. Me voy con la cámara de Jackal porque es mejor no seguir a Aka Buller porque está muy loco. ¿Y quién ha sido? Esperemos que no lo haya matado Indulto. No, no. ¿Habrá sido Indulto? Mira, flota. ¡Ha sido Alfon! ¡Ha sido Alfon! ¡Ojito! ¡Ojito que seguimos con Indulto 0-0! Podemos hacerle... Si acaba este mapa 0-0, le podemos hacer en el torneo mención especial por hacer un BID sin hacer nada. Sí, sí, el BID desapercibido totalmente, ¿eh? Por hacer lo mismo que el comentarista en BID. Por ahora va igual que yo, ya han pasado 4 rondas. Me voy a ir con la cámara de Jackal, que... Bueno, es que el equipo de gafas Quatch ha hecho 2 bajas. Madre mía. El equipo de gafas Quad se ha hecho 2 bajas solo. Uf. Ahí va Jackal. El equipo de gafas Quad no, el equipo de lo importante. Eso, el equipo de lo importante es participar. Disculpadme que como me han hecho la trama. Ahí por ahora sigue Jackal. Johnny que acaba, bueno, bueno, Aka Buller, no Johnny. Está pasando por ahora, no he visto nada de Indulto. No, no. Hay tiros, Alfon, cuidado, quedan squeak, Alfon. Pues va a desactivar, como no sea Indulto, la está desactivando Indulto. La está desactivando Indulto. La está desactivando Indulto. Y se quiere ir, de ahí, ¿eh? Ha desactivado la bomba. Bomba desactivada por parte del equipo de Gafa Squad que pone el 5-0. Alfon que entró ahí con todo y se llevó la doble. Indulto, ¿por qué desactivas? No, hombre, no. Que se van a dar cuenta que estabas ahí. Ahora van a ir a por ti, Indulto. Sí. Saben que estás en el juego. Nos toca seguir la sexta cámara, que es la de Lornigan. Pero ya, míralo, ahí sí que... Está en el siguiente. Sí, sí. El uno ni nos lo pone, ¿no? Para que no lo veamos. ¡Lornigan! Ahí seguimos con, vamos con la cámara de... ¡Lornigan! A ver qué es lo que hace. Ahí ha visto a uno. Uy, ay, el tiro que no... Ahí lo ha intentado dos veces. Pues mira, ha caído Aka Buller. ¡Oh! ¡Vaya tiro que le ha pegado! ¡Vaya tiro que le ha pegado! Me voy con la cámara de Alfon, que va 8-0. Madre mía, Alfon con todas las rachas también. Alfon va 8-0. Indulto creo que está poniendo la bomba. Indulto es de artificieros, Indulto. Ojo, porque los puede pillar con la racha.
Sí, sí, le quedan dos jugadores, pero bueno, tiene rachas. Yo creo que podría hacer pupita. Ahí va, pues indulto. Es el momento de indulto. Esta ronda es la suya. Ahí está, indulto tranquilamente. Va con la pistola, ojo que va con el franco también. Indulto, vete que te matan. Coño, lo han visto. Hostia, corre, han visto corre. A indulto. Está desactivando Yakuzak, ¿eh? ¡No! La va a desactivar Kusak. ¡No! ¡Oh! ¡Lo han matado, tío! ¡No, qué lástima! ¡Lo han matado! ¡Qué lástima! ¡Joder, tío! ¡Haberte ido, indulto! Estaba tocado, pero no tuvo miedo, indulto, ¿eh? Fue al turrón. Indulto ha dicho, a estos me los cargo yo con la pipa. Que a nosotros nos daba igual que ganara esta ronda, lo importante es participar, pero no queríamos que Indulto hiciera nada. Sí, sí, queríamos que Indulto acabara ahí en frío. Nos vamos con la cámara de Not Johnny, por ahora el jugador más destacado de su equipo en este BD. Ahí va Not Johnny, que quiere ir por la parte central. Ahí sigue Not Johnny. Sus compañeros parece que se están yendo a poner la bomba a la zona de A. Ahí va Johnny, se cruza con su compañero, se choca con el marco de la puerta. Tiene jodido, Indulto. Buah, están muy cerca, están muy cerca todos. Ojo. Ojo, ahí, venga. Bueno. Se ha pillado ahí, El coche, el escala para hacer daño. Jackal. Bueno, ya están todos muertos. Todos hasta Indulto. Sí, no, es que Akabuller ha acabado también con Alfon. Están muy locos. Vamos, el equipo de lo importante es participar, míralo. De las gafas. ¿Cuál que pone el 2-0? Poneos el nombre como toca. Ha puesto el 2-0 en un momento. Este trago es por Aniex. Míralo, llega candado también con alegría. A ver, esto va así. Esto candado, va así. Eres un cabrón. Y esto va así. Encima que no eres de los huevones de élite, me haces eso. A ver, chicos, explícadme una cosa. ¿Por qué os habéis cambiado de lado? Poneos en el lado que os toca porque nos volvéis loquitos. Nos volvéis loquitos para comentar. Poneos en vuestro saludos sitio. Saludos a Adrián Monkil y a Candado, que están por ahí. A Candado menos. A Candado menos. Bueno. Candado 1 y 2, ha dicho. Sí, lo ha dicho hace un verano. A ver. Ajustes, que he dicho. Mapa de Frost, creo que era ahora. Hola Mercury, ¿qué tal? Saludos Mercury. Vamos aquí, ya nos vamos a ir a tercer mapa y empieza a urgirle. Sí, tiene que empezar. El equipo de lo importante. El equipo de lo importante es participar, tienen que empezar a sacar lo que tenga dentro, porque por ahora lo único que están sacándole son las tripas. A ver, iniciar partida, voy a dar esos 10 saltitos. Candado, tú deberías ser un huevón de élite y no hacerme estas cosas. Candado, Jimmy73, Aidelai. ¿Quién quiere preguntar si Aidelai? Aidelai, hay 30 segundos, Candado. Pero ¿cómo puede hacer stream and die si hay un delay que flipas? Si hay 30 segundos de delay, Candado. No, Candado ha dicho que hay delay. ¿Hay delay? ¿Quién ha dicho que hay? Jimmy. Jimmy. No puede hacer eso. No podía hacer eso Johnny. Porque entonces estaría flipando, diría, joder, qué lenta va la gente. Sí, más como iba corriendo a Kabul, el que te llegaba, muévete un momento esto, que voy a pegar los 10 saltos. Vale, pega los 10 saltos y explica cómo participar en los torneos. Ah, vale, voy. Dame 10 saltos y te lo explico. Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Coño, 2 más 9. 8 y se 10. queda me había quedado en el 8. Me había quedado el 8 ahí. Se había quedado en stand-by. Loco. Vale, pues ahora explica cómo participar en los torneitos. Para participar es muy fácil. Lo primero que hay que hacer es saluditos, Touchino. Hay que seguirnos en Twitter. Y en Twitter siempre ponemos los carteles de cómo inscribirse a los torneos. Si tuvierais algún tipo de duda, pues sería tan fácil como pasaros, pedirme mensaje directo por Twitter. Pero las inscripciones son muy sencillas. En los carteles prácticamente lo explica 100% sin problemas. Anda, hombre, no, mostas, no.
Pero ¿cómo sois así? Y Brox9, que me ha dicho que haga 200 tragos. Ah, dos, 200 no. No, no, que dos, ni que nada. Coño, yo he visto dos aquí, dos. Aquí hay cuatro. Hostia, ¿verdad? Hay cuatro. Pues sí. Perdón, es que ha ido tan rápido. Pues ya sabéis, o sea, apuntarse es muy fácil, lo podéis mirar en Twitter. Y si no, pues pedir mensaje directo y Charlie os lo acaba de explicar. Bueno, Real, Mostas y Real, esos saltos van a tener que ser después de este mapa, ¿eh? Esos saltos no los haré nunca. Me voy con la cámara de Alfon. Por ahora 2-0 para el equipo de Lo Importante Es Participar. Sí, van ganando. Van ganando, ¿no? Tom Cusack. Y no lo hemos perdido. No lo hemos perdido, aunque ahora acaba de empatar el equipo de Alfon. ¿El equipo de Alfon? El equipo de Alfon, sí, es el capitán. Es su equipo, es totalmente suyo. Lornigan disparando desde la distancia. AK Buller, que acaba acabando con Virtual Indulto. Ahí sigue Lornigan. Vamos a ver qué tiene por ahí. Uy, me voy a ir con la cámara de Not Johnny. Yo creo que el dab sí que lo puedes hacer. Sí, el dab que sí que te lo hago, míralo. Un dab, vamos ahí a tope. Con la cámara de Not Johnny. Quiero irme, que anota. Cuidado con Lo Importante Es Participar, que van ganando en este mapa. Ya vimos el otro día que no se le daba mal el enlace, ¿eh? Han anotado ya dos bolitas, ¿eh? Míralo, está haciendo la tumbona ahí uno, ¿eh? Aquí con los dabs en este canal sabemos que el tuyo es el dab metralleta y el mío es el dab sniper, ¿no? Sí, lo tenemos ahí. ¡Oh, qué buena esa baja de Not Johnny! ¡Johnny! Indulto, que les viene por detrás y les hace la vaina. Indulto, que se ha despertado porque el Vader lo ha hecho durmiendo. Sí, el Vader estaba más tranquilo. Ahí va Virtual Indulto tirando la piña. Es Alfon quien lleva el satélite. Vamos a ver, Alfon quiere llegar a la zona de anotación. Buscando el empate, Alfon va a ir al corte, ¿eh? Yo llegar, creo complicado que la meta de dos, creo, ¿eh? Espérate, porque le han hecho... pues ha fallado, ha fallado. Yo pensaba que le iba a meter de uno al menos, pero no ha sido así. Así que me voy con la cámara de Jaka, la Kabuler volando por ahí. De nuevo la bola que la tiene Virtual Indulto. Nesquik, que también se va para abajo. Tiene racha de 5 a Kabuler, que lo tenemos en la base, está en zona donde tienen que anotar. Solo está esperando el satélite, le van a dar pase. Ahí le van a dar la bola, Liup para Kabuler. Que igual a 4 se saca todas las rachas. Qué bien jugada esa. Qué bien jugada. Ahí estamos ahora con la cámara de Lornigan. Buena baja de Lornigan. Otra más para él, doble para Lornigan. Bueno, Lornigan se la paró delante, ¿eh? Otra para quién, para Virtual Indulto. Otra para Lornigan. Y Alfon, que no sé bien por dónde va. Está yendo por la misma parte, va por todo el medio, ¿eh? Va por todo el medio, le han hecho el bloqueo. Pero no lo van a poder salvar, porque Buller está lejos, van a salvar el satélite. Sigue 4-4. Cuando queda 1:40 de esta primera ronda del enlace. Por aquí tenemos a Kabuler, que por aquí puede sacar premio, ¿eh? ¡Qué buena Cusack! ¡Qué buena la baja de Cusack! ¡Qué lástima! La doble habría estado muy bien. Ahí Nesquik que lo intenta. Nesquik que lo intenta, pero madre mía. Ya Cali y Johnny, bueno, triple ahora. Triple para Lo Importante Es Participar. Y estuvieron cerca de los cuatro. Ahí Jackal, Jackal con el satélite lo tira hacia adelante. Jackal que quiere avanzar, vamos a ver a Jackal. Jackal, bueno, Jackal ahí tenía problemas en el aire, ¿eh? No sabía bien hacia dónde ir. Nesquik también va a caer. Y otra doble para Virtual Indulto. Indulto que también muere. Me voy de nuevo con Lornigan. Hostia, Alfon 2-10. Alfon está todo el rato intentando coger la bola, me parece a mí. Y lo pillan con las manos en las bolas. A ver, vamos a ver a Alfon qué le pasa. Que tiene las manos en las bolas. Mira, ¿has visto? ¡Hostia! ¡Le apareció la bola! Tenía las manos en apareció la bola. De repente. Apareció de repente la bola. Ahí la va a pillar a Kabuler. Buller que quiere ir por el pozo. Ahí. ¡Holo! Ahora vuelve y la hostia. Y se la da, ¿eh? Sí, vuelve y la hostia. El gesto ya lo sabemos. Y la va a meter. 6-4. Vaya jugadón de Buller. Que lo ha hecho como ha querido. Lo ha hecho como ha querido. Virtual Indulto, que es quien coge el satélite. Les quedan 20 segundos, aunque se han hecho una triple. Podrían tener opción de anotar. Tiene a dos jugadores en zona de base enemiga. Le va a dar el pase. Y va a ser el 8-4. Pues 7-4. La tuvo que tirar de uno. Tuvo que tirar de uno finalmente Lornigan. Saluditos a Tomás. A Tomás Zapata. A Tomás Zapata. Pues saludos para Tomás Zapata. Me voy ahora con Not Johnny. Johnny, que lo intentó tirando una bola desde la lejanía. Pero al final el resultado... Al acabar esta primera ronda del enlace, que es de 7-4.
Bueno, hay que decir que el enlace, bueno, está por delante de los del equipo de gafas, pero... Pero están ahí luchando. No hay tanta diferencia como ha habido en los dos primeros mapas. No, están más parejos. Y teniendo en cuenta que Alfon lleva las manos en las bolas... Sí, sí, Alfon... Vamos a arrancar con él, vamos y, a ver... Y encima no es el que más... El que más ha metido, ¿eh? No, el que más puntos ha metido es a Kabuler. Vamos a ver, Alfon, míralo, va enganchado al techo, ¿eh? Alfon que va por el techo, le da un susto aquí a un rival. Alfon que se va a llevar el susto ahora él. Bueno, full team para el equipo. De lo importante es participar y de nuevo con la cámara de Not Johnny. No, pero no vuelvas. Qué bien lo hace ahí Johnny. Está vigilando. Bueno, Johnny otra. Se la han robado. Sí, ha desaparecido Alfon. Alfon le ha quitado la bola, ha venido y ha desaparecido con ella. Y se va, míralo cómo corre. Hostia, Alfon. Míralo cómo corre. ¿Es capaz de marcar? No. ¿Lo van a pillar? No. Ah, pues no, espérate. Vamos con Alfon, que no lo quieren pillar. Alfon, cuidado, va a reiniciar el satélite, se va a meter. La ha robado en la base rival y la mete. Buah, o sea, qué buena la jugada de Alfon, que la robó en su casa, Hostia, cómo ha corrido. Triple de nuevo para el equipo de Gafa Squad. Y por aquí llega Virtual Indulto, que se va a poder meter de 2. 11-4 en el marcador. Uy, qué mal pinta esto, para lo importante es participar, la verdad. Pinta que la cosa se pone difícil. El pase que le va a llegar perfectamente a Virtual Indulto. Indulto que es cazado. Pero a ver quién tiene la bola. Lornigan, el tiro le ha salido rana. Joder, le ha salido hasta Zap. Cusack. Triple de Cusack, que lleva 21. Poquito se habla de que es el más destacado. Cusack que va como a Kabuler, están los dos rotísimos. Otra más para Cusack, que ahí siga lo suyo, esperando. Le dan el satélite, vamos a ver, porque por aquí podría. Sí, puede colar, puede probar un tiro. ¡No! Lo va a cazar Virtual Indulto, que estaba en la defensa. Me voy a ir ahora, pues iba a ir con a Kabuler, que era el más destacado del otro equipo, pero está un poco muerto. Nos vamos a esperar a que aparezca. Pero yo qué sé, nos hemos quedado con la cámara de Cusack. Pues ya que estamos con Cusack, lo disfrutamos otra vida. 11-4 en el marcador, la diferencia que es bastante amplia. De nuevo la bola para Cusack. La mete de uno, porque había que meterla. Cuando estamos ya con la cámara de Buller, el más destacado de su equipo, 24-16. Ahí va a llegar Buller que va con su compañero. Le dan la bola a Buller, creo que tiene el camo. Buller se tira al camo. Y canasta para Buller. Uf, ha fallado muchas balas. Y es full team de nuevo para el equipo. De lo importante es participar. Pero claro, es que por mucho que sea full team, la diferencia es de 8 puntitos, son 4 canastas. A ver, aún quedan 2 minutos, pero claro, tienen que ponerse ya. Aún pueden hacer algo, vamos a ver si Jackal se viene arriba y empieza a matarlos a todos. Míralo, esa doble de Jackal. Están aquí en zona, pero no tienen satélite. Están en la zona, pero les falta el satélite enemigo. Hostia, mira que ahora van a ir a buscarlo. Ahí llega, míralo. Lo va a coger. Ahora tiene camino. Corre. Ay, mi madre, el bicho. La bola se volvió loca ahí entre las paredes. Estaba jugando al pinball. Coño. Le dio. Y me voy a quedar con la cámara de quién. Pues me voy a ir de nuevo con Alfon. Que aquí lo tenemos bastante tranquilo. Queda 1:30. Tampoco tienen que hacer muchas virguerías ya. Para llevarse el mapa. Qué bien está jugando Cusack, por eso. Cusack a las 27 bajas. Quiere llegar a las 30. Vamos a ver si llega a las 30 Cusack. Al igual que a Kabuler. Están los dos en los mismos números. Bueno, Johnny ya ha llegado a las 20, que tampoco va mal. Pero claro, es que no están metiendo canastas. Míralo. Le va a quitar la bola en zona bastante peligrosa. Y tiene. Podría, bueno, tiene corte ahí. Ahí lo va a intentar, lo van a cazar. Pero puede anotar Jackal, O Johnny. Acá, además de llevar las 28 bajas, lleva 6 puntos. Buenísima ahí. 13-7. Canasta que acabó cogiendo Johnny, que cogió el satélite que estaba por ahí medio muerto. Pero menos de un minuto. O corren o se les va el partido. Pues por aquí, hablando de correr, va corriendo Alfon por las paredes. Va a probar tiro lejano Alfon. Parece que no entró, pero su compañero. No, la cogió no Johnny, que la ha podido reiniciar. Pues han salvado ahí otra canasta que podría parecer que estaba a tocar. Qué buena la baja ahí de Alfon. Alfon que se está viniendo arriba. Alfon con esa rachita de 4. De nuevo baja para Johnny. Ya tenemos las 30 bajas por parte de Kabuler.
31. Digo, y las 30 también por parte de Kusa, que le acabamos de ver hacer la doble. Sí. Los dos más destacados, cada uno en su. Vale, quedan pero... 13 segundos. Podrían llegar como mucho a intentar anotar una vez más. No sé ni siquiera si va a ser posible. Jackal se lleva un susto. Full team para el equipo de Gafa Squad, que se va a llevar el partido por 3-0 ante el equipo de Lo Importante Es Participar. Se lo acaban de llevar. Pues eso parece. Partido bastante, bastante potente el que se acaban de llevar los jugadores de Gafa Squad, que han dominado de cabo a rabo el partido y se lo llevan por un contundente 3-0. Un partido muy plácido, la verdad. Aka Buller me ha insultado a banearle. Aka Buller ha estado brutal en el partido de hoy, la verdad, y que ha sido... Kusak, hay que decir que se ha hecho un mapazo. Sí, Kusak realmente sería el segundo más destacado de este último mapa. Sí, principalmente, pero... por los puntos, por las canastas. La verdad es que brutal, brutal el partido. Pero el resultado final solo puede haber uno y es 3-0 favorable al equipo de Gafa Squad. ¿Quién dirías que ha sido el MVP? Aka Buller. Pues no hay duda. Aquí te recuerdan que tienes unos saltitos pendientes. Sí, salto. Quítame esto, saltamos. Y tenemos que informar que en cosita de máximo quizá una horita estaremos aquí dándole al Fortnite, porque durante esta tarde vamos a ver el evento y nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coño, que me mato. Sí. 7, estaría guapo ahí morir, 8, 9 y 10. Por aquí pregunta Chris Scott si hay más partidos. Habrá partido mañana. De momento ya os digo, hoy, en cosita de una hora o hora y pico, como mucho, vamos a hacer un directo jugando a Fortnite hasta que empiece el evento, que va a ser... Yo creo que va a ser antes el directo de Fortnite, pero bueno. Bueno, pero más o menos, no sé, quizá. ¿Qué quieres? Nada, que le des al botón lila de la derecha allí, a ver qué hay. Ah, ¿aquí? Sí. ¡Oh, devuélvesela! Vale, pues... Y aquí lo vamos a dejar, gente. Os vamos a enviar a un sitio muy divertido. Sí, os vamos a llevar a ver a... A ver a Pavlovskis. A Ghost. Que está jugando el Call of Duty Ghost, así que ayer, como él nos hizo la raid, id allí y lo saludáis de nuestra parte. Exacto, nos vemos de aquí un ratito en Fortnite. Hasta ahora. Estoy enamorado de una papi. Cada vez que llamo me dice papi. Rocky.